a la exposición de Yves Saint Laurent, 60 años después de presentar su primera colección en París. 6 museos le rinden homenaje en toda la ciudad. El museo Yves Saint Laurent es la casa donde el creador vivió y con el cual comienza este recorrido. Espero les guste. Seis museos parisinos rindieron homenaje a Yves Saint Laurent en 2022. Hace 60 años, el gran diseñador Yves Saint Laurent presentó en París a la edad de 26 años su primera colección de alta costura bajo su propio nombre, redefiniendo los códigos de la feminidad. Para celebrar este aniversario, la Fundación Pierre Berger imaginó una exposición excepcional llamada Yves Saint Laurent en los museos. Y para hacerlo realidad, se unieron con diferentes instituciones culturales para que el espectador, en un recorrido increíble, apreciara algunas de sus creaciones emblemáticas en diálogo con las obras de arte que lo inspiraron. Es así que en esta alianza, el Centro Pompidou, por ejemplo, presentó, entre otras creaciones, el vestido Mondrian de 1965 al lado de la pintura de la que hace referencia. El Museo d'Orsay mostró el lugar que ocupaba Marcel Proust en el imaginario de Saint Laurent y su pregunta sobre el género y sus códigos vestimentarios masculino-femenino. Thank you.
Por otro lado, el Museo del Louvre destacó la importancia de la luz, el oro y las artes decorativas que tanto inspiraron su trabajo, exponiendo algunas de sus piezas en la Galería de Apolón. La pasión por el arte de Yves Saint Laurent era evidente, tanto en sus creaciones como en sus amistades. Siendo coleccionista y amigo de los grandes artistas de su época, de ahí que el Museo Picasso también haya participado en este homenaje. Una de sus chaquetas más emblemáticas la hizo inspirado en el gran artista español. Le fascinaban también los renacentistas como Monet, los colores de Henri Matisse o el estilo de Piet Mondrian. Este último lo llevaría a crear uno de sus vestidos icónicos de cóctel, el traje geométrico de colores blanco, rojo, azul y amarillo, con líneas negras horizontales y una vertical. Testigo de su época y contemporáneo del pop art y del minimalismo, Yves Saint Laurent contribuyó a acercar el arte de su tiempo a la alta costura. El Museo de Arte Moderno expuso una gran variedad de diseños, colores y formas formidables, mostrando en toda su dimensión la genialidad del diseñador de modas. Este recorrido maravilloso no estaría completo si no incluyera su casa, la Fundación Museo Yves Saint Laurent, que muestra permanentemente en perfecta intimidad y sobriedad sus bocetos a lápiz y a color. Este lugar mágico, ubicado en el barrio 16 de París, es un lugar obligado para los creadores de la moda. Allí también queda al descubierto la relación del creador con la literatura y las letras. Esta exposición múltiple fue un éxito en la capital de la moda, París.